Hoy vamos a hacer una prueba eh, de sonido con tres micrófonos distintos que rondan entre los 30 y los 175 euros. ¿Para qué? Pues básicamente porque si estáis pensando en dar un salto y olvidaros del tedioso cable inalámbrico de los eh, típicos micrófonos de solapa, pues bueno, os voy a dar tres alternativas según presupuestos y según un poco, pues bueno objetivos de trabajo y para qué lo queráis. En primer lugar vamos a hablar del Boya h 1 mm 1 que básicamente es un micrófono de pistola que ronda los 30 euros en Amazon. Entonces es la opción, digamos, más económica. Su principal ventaja, obviamente, es el precio. Ahora mismo estáis escuchando el audio directo de este tipo de micrófonos. Os voy a dejar mmm, por aquí arriba, ¿vale? El micrófono por el que va a estar capturando en todo momento la... El audio, ¿vale? El vídeo siempre va a ser la misma cámara, pero tengo tres cámaras conectadas con una buena parafernalia para que eh, pues bueno, comparéis los distintos audios. Entonces, micrófono de pistola, 30 euros, principal ventaja. Segunda gran ventaja: que al final es un micrófono plug and play, es decir, tenéis que olvidaros tanto de cargarlo como de encenderlo, cualquier historia. Directamente lo saquéis de la caja, lo enchufáis en la cámara y lo conectáis. El modelo que yo tengo lleva el cable TRS, que básicamente es un cable para cámaras, videocámaras, cámaras reflex, etcétera. Si queréis un... utilizarlo con un móvil, necesitaréis un cable TRRS. Existe este mismo modelo que lo venden tanto para un cable como para el otro. Bueno, tanto para un dispositivo como para el otro. Como bien he dicho, otra de las ventajas es que os tenéis que olvidar de encenderlo, de cargar la batería y de todo. Y además yo creo que es perfecto para si queréis capturar sonido, bueno, pues de grabaciones de escenas, ¿vale? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una entrevista, o, o, o yo, por ejemplo, estoy hablando a cámara, puede ser interesante este tipo de micrófonos, pero si lo que queréis grabar es, por ejemplo, una escena familiar donde están vuestros hijos jugando, pues no, 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 no veo la posibilidad de conectarles un cacharro de estos. Entonces, al final, pues bueno, un micrófono en este estilo, eh, de pistola direccional, es al final lo más cómodo. Eh, además. Otra de las ventajas es que, al ser un micrófono de pistola, el audio es direccional. Es decir, yo tengo un micrófono ahí enfrente y lo que captura es el audio hacia acá. De todas formas, que si yo estoy hablando, me capta. Sin embargo, el ruido que haya por el ambiente, yo qué sé, ruido de tráfico, otras personas hablando y tal, no va a entrar en la grabación, o al menos no va a entrar de forma tan alta y tan directa. Entonces, para según qué cosas, puede ser lo más práctico y según qué necesidades, pues bueno, lo mejor. ¿Casos prácticos? Bueno, aparte de grabación de, de escenas a familia y tal, Está muy bien porque al final a bajo coste, pues si vas haciendo blogging, pues bueno, con una cámara siempre a la misma distancia de tu boca, pues al final vais a conseguir un audio espectacular con muy bajo coste. También, por ejemplo, si siempre grabáis en vuestro estudio, sentados a la misma dirección del micrófono y en un entorno muy controlado, es perfecto. Pasamos al siguiente modelo, que son los 5A1H1. Es, digamos, la versión low cost de los... Road Wireless Go, que, lo veremo, que luego veremos. Su precio es de 99,99 ,99 euros en Amazon, básicamente 100 euros. Y normalmente hay un descuento de 5%, que básicamente son 5 euros, a la hora de comprarlo. Entonces te sale por 95 euros. Es una opción bastante buena porque para lo que ofrece está muy bien de precio. ¿Ventajas de este tipo de aparato? Entradas espectaculares, pues yo qué sé, de este estilo, o incluso si os gusta mucho el rollo... En telenoticias en el que el interlocutor sale hablando y mientras que va avanzando la cámara, como el audio siempre está a la misma distancia, pues bueno, es perfecto este tipo de micrófonos. Más ventajas de los micrófonos 5, pues básicamente todo lo que ofrece eh, de por serie. En la caja te viene un micrófono de solapa, ya que muchas veces, pues bueno, no es como llevar este todo colgado del, del pecho, incluso si vamos a grabar entrevistas. Un poquito más serias o potentes, pues bueno, no queda muy bien esto. Entonces, siempre, pues bueno, viene bien tener un micrófono a Solapa y esto llevarlo escondido en el bolsillo, en el cinturón o lo que sea. También, una cosa súper interesante es que te viene con los dos cables, tanto el TRS para cámaras como el TRRS para dispositivos móviles. Entonces, al final tienes todo en uno, lo compras y te olvidas de accesorios, lo tienes todo. Te viene un dispositivo, bueno, te viene un Death Cat para bueno, reducir el ruido del viento. Ahora no hay mucho, de vez en cuando viene alguna ráfaga, en un principio se debería ir bien, ya que encima no hay demasiado viento. Y una cosa también súper interesante es que viene con una salida de auriculares en el receptor. ¿Esto para qué es? Pues para si, por ejemplo, estamos grabando una entrevista y queremos monitorizar el audio, nos ponemos unos cascos, lo pinchamos al receptor y podríamos monitorizarlo. Esto puede ser práctico en según qué casos. Por ejemplo, yo tengo la Sony Alpha 6400 que no tiene salida de auriculares. Por lo tanto, si quiero monitorizar el audio, desde los 5 puedo. Sin embargo, si vuestra cámara tiene salida de auriculares, como puede ser la Alpha, la Sony Alpha 7S, por ejemplo, pues bueno, en ese caso os daría un poco igual, ya que la propia cámara os lo ofrece y siempre va a ser mejor la cámara que el receptor. Desventajas. Bueno, por poner alguna a falta de hacer la prueba de distancia, eh, decir que son un pelín más grandes, entiendo que aquí más o menos se puede ver, aunque tampoco se nota mucho, son un pelín más grandes que los Rose. Y por poner otra desventaja es que no viene con pantallita. Bueno, aquí ninguno de los dos tiene pantalla, sin embargo, en el receptor el Rode sí que la lleva. Existe un modelo superior de los 5, que es el A2, creo, que cuesta 30 euros más y sí que te viene con pantalla, pero bueno, ya son 30 euros más, entonces al final se acerca peligrosamente al precio de los Rode. En la siguiente línea tendríamos los Rode Wireless Go, eh, súper conocidos, llevan muchísimo tiempo en el mercado y hasta hace poco, pues bueno, tenían relativa competencia. Su precio, como bien he dicho, 175 euros, que es un precio, bueno, bastante elevado, aunque como ventajas, obviamente, la propia marca, garantía de calidad asegurada. Eh, es un pequi, son un pelín más pequeños que los 5 y poco más de ventajas, la verdad, porque en cuanto a desventajas tendríamos, aparte del precio, que el paquete es bastante limitado, ya que te viene simplemente con un cable TRS para conectarlo a cámara, si queréis un cable TRRS para conectarlo a móviles tendréis que pasar por caja, unos 15-20 euros. Si además queréis micrófono de solapa, como vienen los 5, tenéis que pasar por caja. Si utilizáis el propio de Rode, estamos hablando de 60 euracos. Y como ventaja, entre comillas, te viene con dos deathcats, ¿vale? Y esto creo que lo hacen a aposta porque la verdad es que el sistema de enganche del deathcat funciona fatal. Al igual que con el 5, lo conectas sin hacer demasiado esfuerzo, oyes un clic y sabes que está conectado, con los Rode tienes que hacer una fuerza brutal realmente no oyes el clic no sabes si está conectado o no. Yo el truco que uso es hacer fuerza brutal y luego tirar un poquito los pelillos. Casi siempre me quedo con él en la mano, entonces vuelta a empezar hasta que consigo más o menos fijarlo. De hecho, yo ya perdí uno, porque pues eso, ahora sí, lo llevo puesto. Pero a la mínima, pues bueno, se te cae, porque ya os digo que funciona un poquito mal eso, ¿vale? De hecho, ya he oído otros creadores de contenidos que se quejan justamente de eso, de estos micrófonos. Y salvo eso, pues bueno, pocas desventajas más. Ahora bien, vamos a hacer la prueba de distancia. Eh, primero con el micrófono de pistola, que imagino que a los 10 metros me dejaréis de oír. Luego con los dos inalámbricos. En un principio, el alcance que tienen en ambos casos son de 70 metros, pero no los voy a llevar a la vez, ¿vale? Primero voy a llevar uno y luego el otro. ¿Por qué? Porque funcionan en la misma frecuencia, en la misma longitud de onda. Entonces, uno puede generar interferencia sobre el otro o viceversa. Y como al final este no va a ser un caso real ni práctico de uso imagino que bueno que la gente llevará uno o el otro pero no los dos como yo ahora entonces pues bueno así simplemente tenemos una prueba un poquito más seria y real vale empezamos por el boya by 1 mm1 ahora mismo estoy a una distancia aproximada de unos 2 metros y me voy a ir alejando sin dejar de hablar Sí, estoy empezado tenemos que no me mate 3 4 5 6 7 8 9 10 metros Ahora mismo estoy a una distancia de 10 metros. No estoy hablando más alto ni más bajo. Simplemente mantengo mi volumen. Eh, imagino que se me seguirá oyendo, pero bueno, bastante bajo. No lo sé. Igual me sorprenden. Me alejo a otros 10 metros. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora estoy hablando a 20 metros. <laughs> Instintivamente estoy hablando más alto de lo que estaba, pero bueno, ahora ya tengo el mismo volumen de voz. 20 metros... Vamos a probar los siguientes. Vale, ahora estamos con los 5H1M1. Vale, he cambiado un poco la orientación de la cámara para tener eh, línea recta y alejarme pues más o menos estos metros, ¿vale? Lo he dicho, ahora estoy a dos metros, eh, se, debe, se me debería oír igual siempre, eh, salvo que pierda conexión. Lo que voy a hacer va a ser andar 10 metros de espaldas, darme la vuelta y probar. Posiblemente en algún, en algún momento pierda la conexión ya que ahora mismo hay visión directa, pero en cuanto que me gire... Mi cuerpo, pues bueno, pues, pues eso, pues dejará eh, pantallará, atenuará un poco la señal, ¿vale? Más o menos 2 metros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Creo que los pasos antes que 10 espaldas, con los con el micrófono de pistola, creo que eran un poquito más cortos, igual en lugar de 10 fueron 8 y en lugar de 20, 16 metros, pero bueno, ahora estamos más o menos a los 10 metros: 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 y 10. más o menos 20 metros. no sé si en algún momento se ha cortado en lo que me estaba alejando no debería ahora tengo los roads apagados por lo tanto interferencias cero encima estamos en el campo no hay tendidos eléctricos ni nada solo un poco de brisa no creo que la brisa se lleve la longitud de onda. 20 metros 21, 22 23 24, 25 26 28, 29 30. 30 metros, y bueno, sigo teniendo visión directa, me veréis súper lejos, pero bueno, da igual, eh, en un principio son cascos, ¿cascos? Son micrófonos inalámbricos. 30, debería poderme alejar otros 40 metros, no sé si voy a tener campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 metros, 40 metros debería cubrirlo sin problema, de hecho debería cubrir hasta los 70. Lo mismo en lo que estaba de espaldas ya se empezaba a perder, no lo sé, luego lo veremos en postpro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 metros, 50 metros es una locura, no creo que nadie se aleje tanto para grabar. Aquí, bueno, yo me venía al campo precisamente para no alejarme tanto de la cámara, bueno, miento para que si me alejo tanto de la cámara no haya gente, igual aparece por ahí una bici y me roba la cámara, espero que no, pero bueno, no tiene mucho sentido grabarse así. Eh, 50, 1, 2, 3, 4, 5. Imagino que así se me seguirá oyendo bien, cuando estaba de espaldas posiblemente se cortara, se entrecortara, no lo sé, el caso es que ahora, visión directa, 60 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Más o menos en pasos míos son 70 metros. Imagino que me seguiréis oyendo. No me voy a alejar más porque, bueno, si dicen 70 metros y se cumple, yo por mí encantado. Prueba terminada. Vamos a ver los Routh. Vale, una cosa que se me olvidó comentaros también de, de los Routh, que me gustan con respecto a los 5. Es que el, los Rode vienen con una fundita súper cómoda, súper pequeña y súper ajustada, mientras que los cinco vienen con, una, con un estuche más grande, más protegido, pero también más grande. Entonces, al final, si lo que llevas es en la mochila, el trípode, la cámara, los objetivos, el dron, tal, no sé qué, y encima tienes que añadir los cinco, pues yo de hecho ese estuche lo tengo en casa y lo guardo, pues bueno, en esta bolsita que al final es mucho más cómodo, ¿vale? Bien, vamos con la prueba. Ah, por cierto, y otra más. En lo que ha durado esta prueba ya se me ha caído estas dos veces y juraría que estaba bien conectado. A ver si no lo pierdo, que ya me quedo sin ellos. Pues eso, 2 metros, ¿vale? Lo mismo, me doy la vuelta y voy contando: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más o menos 10 metros y bueno, debería oírse perfectamente. Voy a avanzar porque seguro que se oye bien. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 metros, se debería seguir oyendo bien. No sé si me, se me ha cortado cuando me doy la vuelta, imagino que todavía no, posiblemente a partir de los 40, 50 sí, pero llevo eh, 20 metros, todo ok. Espero. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 30 metros, parece que sabemos contar. 30 metros, visión directa, debería irse bien, imagino, todo bien, todo correcto, seguimos. 40 metros, mm, bueno, pues más o menos, imagino que se seguirá yendo bien, no lo sé, igual a partir de aquí cuando ya me dé la vuelta se empieza a cortar, no lo sé, seguimos con visión directa, 40 metros, pues 50 metros también, pues lo que digo antes, estoy tan, lo que decía antes, estoy tan lejos de la cámara que no sé si tiene sentido eh, alejarme tanto, pero bueno, oye, pues está bien, si quieres conseguir, no sé, algún efecto de perspectiva o buque forzado con un teleobjetivo, pues bueno, lo puedes hacer, lo he dicho, no sé si tiene mucho sentido, 50 básicamente 60 metros más o menos pues eso, se debería oír bien, lo mismo cuando me doy la espalda no, pero y si no es que Rode miente, porque aquí ya os digo que no hay interferencias de ningún tipo 70 metros, sigo viendo la cámara ya súper lejos, esto tiene menos sentido incluso que los 50, no sé si me estáis oyendo si me estáis oyendo, pues bueno Rode cumple más o menos lo de los sub 70 metros pero bueno, ya hemos vuelto entonces prueba de alcance finalizada y como conclusiones finales, ¿por qué optar por un tipo de micrófono u otro? Pues bueno, básicamente, si os gusta hacer este tipo de entradas, os gusta moveros mucho y tal, pues yo recomendaría obviamente los inalámbricos, ya sean o bien los ROADS o bien los. Eh, espera, voy a abrir un poquito el plano. O bien los roads o bien eh, los 5, depende un poco también de vuestro presupuesto, el resultado de la prueba y de lo que queráis. Obviamente, si, los, si uno de los dos, no voy a decir nombres, han perdido conexión a los 50 metros y si más o menos vais a utilizarlo entre 20 y 40, bueno, pues iros a la opción más económica. Si lo que buscáis es muchos accesorios a un precio ajustado, iros a los 5. Si para vosotros es fundamental la calidad premium, eh, bueno, pues entiendo que estos irán mejor, al menos en distancia. Voy a cambiar un segundín el plano porque veo que le está dando el sol del objetivo de lleno y no quiero. Perfecto, ahora yo estoy al sol, pero el objetivo no. Genial. Entonces, bueno, y finalmente, pues un poco a modo conclusión, lo que os comentaba: si el micrófono de pistola al final os vale porque siempre estáis pues grabando y hablando a la misma distancia, pues oye, si os podéis gastar 30, ¿para qué gastaros 95 o 175? Y bueno, también es cierto que ir hablando con una cámara así, con ese pedazo de micrófono con el dead cat encendido y o con el de dead cat puesto al final es bastante aparatoso mientras que al final el emisor y el receptor de los wifi pues oye pues siempre son un poquito más eh, discretos aunque la petacasta esta sea más gorda entonces pues bueno ahí simplemente vuestras conclusiones si os ha gustado dale like suscribíos si no lo estáis ya Comentadme abajo vuestras impresiones, si utilizáis algún otro tipo de micrófono. Por supuesto, siempre podéis utilizar un micrófono de pistola que no sea de 30, sino que sea de 175 euros. Pero bueno, también era un poco, pues oye, dentro de las distintas opciones, la más económica o la más, no sé, la menos mala. Nos vemos súper pronto. Buenos vuelos.